Hola amigos, saludos de Toñín Arce. Es la hora de los rallies en Popular Televisión. Y hoy me he desplazado a Sarón, porque hoy hay que hablar aquí, en el Paz La Corte, con mi amigo José Alberto, que era lo prometido es deuda. Y hay que hacer un programa aquí de Rallies TV. Y es la resaca, miros qué bien me sentó esta semana pasada, que no me la he quitado en toda la semana. ¡Valpantena! Ya os dije la semana pasada que me traía un recuerdo, uno más de los muchos. Pues qué mejor manera, que después de que uno se lo pasa bien, que hasta de fiesta y de todo, que haya resaca. Pues lo mejor, como no podía ser de otra manera, con Talleres Volado, en el polígono de Otero, vamos a ir a ver el rutómetro del programa de hoy. Que viene, el encargado de que todos los lunes se hable de rallies en Popular Televisión, Neumáticos Antonio. Ya os dije que se había ido a Valpantena con nosotros, que había hecho allí el mantenimiento, los tubos de escape de acero inoxidable, había puesto los neumáticos, que llovió, que hizo sol, hizo de todo en Valpantena. Pues allí estuvo Neumáticos Antonio, formidable, claro que sí, una vez más ahí estuvo. Mantenimiento de nuestro vehículo. Le llamamos, tuvimos un problema en la carretera, vino con la furgoneta móvil, en la UBI móvil, en la ambulancia, y preparó allí el arreglo, el coche, la cuneta, y allí estaba ese arreglo. Además, también, el coche, hay que llevarle la ITV, hay que hacerle una revisión, ese mantenimiento, como os digo, todos los lunes, todas las semanas. Llamada de teléfono, Neumáticos Antonio, se nos presenta en casa, nos lleva el coche, nos pasa la ITV, no le cambia las ruedas, los niveles, todo. Eso es maravilla. Ya lo sabéis, Neumáticos Antonio es el patrocinador de Rallies TV. Comenzamos y echamos a andar, que os lo dije desde Valpantena, que Volkswagen dejaba el Mundial de Rallys. Ay, amigos, que no está tan claro que deje el Mundial de Rallys, pero lo que está claro es que ya tenemos presidente. Yo lo decía muchas veces, que los aficionados al mundo de los rallys tampoco nos merecemos. Los que trabajamos, una cosa, mañana otra, que si impugno, que si no impugno. Ahora ha llegado el momento de trabajar. Y bueno, vamos a ver. Y además escuchar, que esto se llama Rallys TV, pero el automovilismo son más que rallies. Hay slalom, la base, los niños, el 4x4. Gonzalo, felicidades, ya por fin te la puedo dar aquí delante de mis amigos. Gracias. Bueno, ya me imagino que con muchas ganas, ¿no?, de empezar a trabajar. Bueno, ya desde el mes de junio o julio se ha hecho largo. Hasta este mes, hasta este día 4, que ha sido cuando el comité cántabro de disciplina nos han dado ya el si quiero. Ya te digo, tenemos unas ganas grandes. En Valpantena me dijeron, creo que tenéis allí a Gonzalo Rajoy por allí. Digo, sí, no, ese Rajoy que no gobierna, pero Gonzalo ya casi un año, pero bueno, que enseguida ya gobernará. En Valpantena en verano te llamaban Gonzalo Rajoy. Ya te digo que tenemos unas ganas grandes de entrar ya y poder empezar ya, porque el año que viene está ahí ya. Sí, sí. Y lo que hay que hacer. Bueno, me imagino que el primer año
por mucho cambio drástico, tampoco podrá ser. Me imagino que tengas pensado un poco... Bueno, quieres entrar con tantas ganas que te lo quieres llevar todo por delante, ¿no? Yo creo que será importante sentarte y, ¿sabes?, relajarte, coger aire y saber por dónde se puede empezar, ¿no? Sí. Hasta que no estemos dentro no vas a ver cómo está el tema, cómo están las cosas, qué presupuesto hay, cómo están las cuentas, y que es, yo creo, la base para saber qué se puede hacer, ¿sabes?, qué dinero hay y si se puede empezar a hacer todo lo que se dijo. Estarás conmigo que el automovilismo, nosotros somos gente de rallies, pero hay slalom, hay 4x4, hay karting, la base, hay karting, que creo que de los karting hay que empezar por ello casi. Hay, ¿verdad?, también calcross, hay autocross, hay... porque hombre, en Cantabria... Aunque fuese un presidente como Carlos Gracia, que solo tira por los circuitos y tú solo tiras por los rallies, me daría igual, pero bueno. En Cantabria tenemos, por ejemplo, muchos carcross, que a mí sí me gustaría que, si hay un visto bueno, puedan subir en las subidas. Por ahí hay en otras comunidades suben, porque aquí no se va a poder subir, ¿no? Sí. Bueno, todo esto se tendrá que ver en la asamblea, pero vamos, que no se va a dejar nada al lado, ni el karting, que la gente joven es la que viene, digamos, pegando fuerte y es la que hay que estar con ellos. Es que si, slalom. Si no empezamos por los pequeños, que son los que al final algún día llegarán. Slalom, clásicos, todo engloba, digamos, porque solamente estamos acostumbrados a decir rallies. No. Has hablado una cosa, has dicho que hay muchos carcross que pueden tener cabida en la montaña. Eso me gusta porque, ¿sabes qué pasa? ¿Cuántos coches hay en los garajes por ahí que no tienen cabida y que los aficionados a los coches, los que nos gustan los rallies, no les podemos ver sábado tras sábado, ¿verdad? Hay muchos, lo que pasa es que hay que ponerles todas las facilidades para que salgan, ¿no? Ponerles todas las alfombras, ponerles todo bien liso para que no tengan ninguna pega y siempre con las medidas que sea, ¿no? O sea, no puede salir al tuntuntún, ¿no? Yo creo que poco a poco se van a ir viendo más coches, se van a ir viendo más pruebas, ojo, se van a ir viendo más, aunque ya hay un número grande, pero yo creo que hay gente que dentro de poco se van a llevar buenas noticias. Vale, me alegro. Una buena noticia. Prométeme una cosa, te voy a empezar a no te quiero tan. No hagas nunca que, para que no haya trampas, se consientan, como la época aquella de sin bridas. Oye, así no había que verificar. ¿Te acuerdas de aquella época? No hace tanto, en la época del ladrillo. Te voy a pedir una cosa, no consientas nunca que para que no haya trampas se consientan. Aquella vamos a ver, era, nuestro... Aquella era la época sin bridas. Sí, pero todo valía, todo... Ver, no había... quitamos el recinto... ¿Sabes? Todo valía. Digamos, una de las cosas que se quiere hacer es, en poco tiempo, en semanas ya, convocar a todos los deportistas que quieran ir. Y a ver si volvemos a lo de las clases como antiguamente o seguimos como estamos, que sean, digamos, ellos los que manden. Otra semana nos iremos con la gente de las escuderías para ver qué es lo que ellos quieren o qué es lo que ellos piensan que se puede hacer. Sí, sí. Otra semana iremos con los oficiales, ¿sabes? Pero que digamos que nos digan ellos lo que realmente ven que está mal. Se sabe que no se va a poder a todo el mundo contentar. Para tener contentos al del cuarto, al del quinto y al del sexto A, es imposible. Pero bueno, por lo menos escucharles. Soy malo, a veces soy malo. Ahora que no nos oye nadie, mira, aquí te lo voy a decir al escucho, escúchame. Me tienes que prometer que cuando sepas lo que vale un seguro de un rally, me lo vas a contar. Yo no se lo voy a contar a nadie. Eso tanto que decían que si los pilotos pagaban una cosa y que sobraba algo, me lo prometes, o sea, que no nos lo dice nadie. ¿Prometes? Yo si te lo digo a día de hoy, no lo sé. No lo sabes. No lo sé. Pero claro, ahora vas a tener la posibilidad. Por eso hablo aquí muy bajo, sin que nadie nos oiga, Gonzalo. Que eso es una de las cosas que más tengo yo ganas de saber. Tanto que llevamos mucho tiempo yendo que si... Además, que si corren 40, que si se aseguran 20. Ahora lo vamos a saber, ¿verdad? Yo ya te digo que esas cosas hasta ahora soy un poquitín iluso y no,
no sé cómo van. Yo lo llevo yendo tanto tiempo, porque el que está en la cuneta lo ha oído tanto tiempo, ¿eh? Siempre se dijo, siempre se ha escuchado, pero ya te digo que yo nunca, no lo sé. A día de hoy, Bueno, pues nada, ¿qué planes tienes para el slalom? Que ha venido un poquito a menos, lógicamente, la crisis, la maldita crisis. Hombre, yo, encima las inscripciones son caras. Yo creo que las inscripciones, la licencia de un piloto la de slalom la han subido mucho. Para correr al día, o sea, en un slalom que corres tres minutos, cuatro minutos, sí, ¿me entiendes? Sería ideas, buenas ideas hacer unos slaloms un poquito más largos. Que la gente también. Eso me parece que sea el slalom que he visto imágenes de Toranzo, yo creo que ha estado bien. Algo un poquitín fuera de lo que se está viendo hasta ahora, ¿no? Y por supuesto, habrá que estudiar todos los precios y a ver si es posible bajarles un poquitín algo. A ver, no te voy a decir que se vaya a bajar, pero habrá que ver si se puede. Que no se vaya a poder, pues intentar que un slalom dure un poquitín más, que no monten en el coche y acabe ya. Tú, este año no tienes navidades. Madre mía, lo que va a quedar. Queremos hacer la gala del motor ya, o sea, ya, en diciembre, bien. A ver si es posible, antes del día 20, antes de todas las fiestas. Yo creo que hacerlo, antes de que acabe el año. Yo creo que sí, creo que es una idea buena y ya que la gente ya piense en el 2017, que ya en marzo está ahí y ya viene ya. ¿Marzo o un poquito más allá? No lo sé, qué va a ser, pero bueno. No, en marzo ya tenemos ya rallies. Sí, bueno, ya me imagino que hemos hablado porque es inevitable, ¿no? Pero en el cruce es otra vez, ya son 12 ediciones, chapó una vez más, da igual que llueve, bueno, no da igual, si igual un día cuando vas a tener problemas es el día que no llueva. Bueno, un día más te levantas por la mañana y dices, pero si este día yo ya lo he visto muchas veces, sí. Y parece que es el mismo día del año pasado, sí. Gris, oscuro, feo, con lluvia, con frío, con viento. Pero bueno, allí estuvimos al pie del cañón, hubo público de lo bueno, de lo que realmente gusta bastante. La entrega de premios con todo lo que caía mojados allí todavía estaban aguantando y yo creo que otro nuevo éxito. Sí, ya te lo digo yo. Mira que yo dije la semana pasada en la presentación de Rallys TV que tenía el corazón dividido, porque estaba en Valpantena, mi segunda casa, pero también estaba en el Mil Cruces. Joder, que yo tengo gran parte de historia también, que yo todos los años me emociono cuando veo el historial y que aparece. Pero bueno, palmarés, el palmarés. Pero yo también se lo digo a José Manuel, que José Manuel me hizo y siempre las cosas bueno, como son. Hay que ir ahí al lado, ¿no? Yo creo que el equipo siempre le lleva tanto el piloto como el copiloto, como el coche, como los de la asistencia, sí. Porque si no hay asistencia, tampoco hay equipo. Oye, Salo, siempre se habló, y un circuito en Cantabria, no te ha dado tiempo a pensarlo. Todavía no, pero es que bueno, ahora se puede. Que hay tantas cosas que ahora te han cambiado, porque es inevitable, ¿me entiendes? O sea, habrá tiempo, ¿eh? O sea, ¿no? Habrá tiempo y se va a hablar. De ocurrir ahora cuando tú has dicho el equipo, tal, cual. Es que el automovilismo es tan grande, tú y yo somos gente de rallies, los que nos rodean, la gente. Porque Cantabria, pero el automovilismo no solo son rallies, son más cosas, es la base, los circuitos y lo demás. No, y ya te digo que el automovilismo también es, digamos, bueno. Daba gusto ver el otro día, en este mes, hoteles llenos, ¿me entiendes? Bares llenos, mueve dinero, mueve gente, y yo creo que un circuito es rentable, vale. Pero el miedo que tenemos siempre a empezar el primer paso. Y el autocross, madre mía, la el que te autocross. Queda. La que te queda. Pero bueno, no habrá envidio, tiempo. No te envidio nada. Habrá tiempo. Bueno, pues nada, vamos, ¿qué te parece que vamos a ese post Mil Cruces, como yo digo? No hubo entrevistas, pero hoy sí que las va a haber. Con gente que lo hizo muy bien en el Mil Cruces. Así que lo mejor, aunque sea con Valpantena antes de que venga Dani y Javi, vamos a dar un paso. Pelín de Valpantena, ¿vale? Muy bien, vale. Muy bien, gracias.
Ya estamos aquí, que estamos en buen ambiente, que ya estoy yo contento, que llevaba yo mucho tiempo para poder narrar y contar una victoria. Serían los 13.º piloto que veo ganar, o el equipo de Rallys TV ve ganar por primera vez una prueba. Han estado y ha costado. A los grandes campeones les cuesta mucho ganar. ¿Cuánto le costó Carlos Sainz, a Oriol, a Colin? ¿Cuántos coches destrozó Colin? Que llegó la primera victoria y luego fueron campeones del mundo. Vamos a poner. Además, esta gente lo vamos a celebrar con el producto de limpieza, BMX10 Límites. Vamos a limpiar ese DS3, ese coche de Emilio Criado. Le vamos a limpiar bien. Vamos a limpiarle que reluzca, que ahora ha subido a lo más alto del podio. Y voy a ver si ellos saben lo que tienen en común conmigo. Más que Dani, lo tiene Javi. Por ir a la izquierda. Dani, ¿tú sabes lo que puede tener Javi y tú? Tú un poco menos, pero Javi sí. ¿En común conmigo? ¿Sabes lo que tenéis? No. Javi sí, sí que ya me lo ha ido varias veces. Mira cómo se ríe el pillín, ¿eh? Una victoria en el rally de Ribamontán. ¡Mil cruces le gané yo! Que sí, no me mires, Dani. De copiloto. Yo me perdí en todas las curvas, no como Javi. Eso es lo que no teníamos. José Manuel me decía siempre, derecha 3 me la cantaba, me encontraba, conducía, yo era feliz allí. Yo allí en el Mitsubishi, aquel verde atómico, y conseguimos la victoria. Pero primero también mojamos en racines. Digo yo, esto para mí, para correr, nada. Bueno, me tengo que poner así. Felicidades, vamos a hacerlo así, amigos, que se lo merecen, hombre, que ha costado. Enhorabuena, ya estoy aquí sentado otra vez, Dani, que ha costado, pero ha llegado aquí. Además, he venido a Sarón, al pueblo de Dani. Bueno, tú eres de La Penilla, ¿no? Sí. Aquí, bueno, en casa, a celebrarlo, hombre. Hay que limpiar esto hay que limpiar el coche. Ponlo aquí, vamos a limpiar el coche, el salón de casa, lo que hago aquí, la corte, el bar. Bueno, una semana, me imagino que contentos, ¿no? Sí, claro, es una victoria que ha costado mucho hacerla. Sigue, sigue, no te preocupes, que yo quiero estar aquí, el BMX10, tú vas a limpiar el coche, aunque esté vacío, no estés tan vacío. Es que, ya sabes, pues no te voy a dar al flis. Sigue, sigue. Y muy contentos por haberla conseguido ahí con Javi en un rally muy difícil y que al final llegó. Javi, precisamente el rally más difícil también, ¿eh? Pues sí, ¿no? Llegábamos a él, bueno, pues con el objetivo de intentar hacerlo lo mejor posible. Sabíamos que nos iba a costar. Yo tenía ahí una pequeña esperanza que lo podíamos hacer muy bien, porque el coche es diferente al del año pasado y, bueno, hemos luchado, hemos sabido correr cuando teníamos que correr y al final, pues oye, el resultado llegó. Yo creo que habéis hecho una temporada buena y de menos a más también, ¿no? Porque, oye, se puede decir que habéis ido rodando, cogiendo ritmo cada vez. El DS3, con todos los problemas que ha dado, que ha costado ponerle a punto. ¿Verdad que sí? Buah, no sé, al principio muchos problemas con él, al final le hicimos ir bien, ya corre, ya va bien de suspensión, no falla nada, y ahí está el resultado de final de temporada. Era un coche, yo creo que no era de rallies, ¿no? ¿Le habías comprado en extranjero, puede ser, sí? Sí, pero le traje ya de correr al Mundial de Rallies, el coche era de Tempestini, el que quedaba este año campeón de la Junior, y nada, ahora el coche va fenomenal y seguiremos con el año que viene. Vaya equipo, todavía no se acaba la temporada. O no sabemos todavía. Ya no sabemos qué pasará, está en el aire. Hace una semana muchos decían Dani campeón, Dani Peña. Pero claro, vosotros podéis ganar las dos y él abandonar. Pero es que ahora si se hace Buriezo, no sé si las matemáticas las cuento mal, tú ya has ganado uno y él tenía un cero. Ahora la espada está en el aire, eso es complicado ahora también. Es que tenemos que tener también muchas veces más seriedad, digo yo, ¿no? Porque ahora hay un campeonato regional en el aire por esa prueba, ¿eh? Sí, sí, si se hace Buriezo todavía tenemos opciones de ser campeones. Si Dani hace menos de 15 puntos y nosotros ganamos, seríamos campeones nosotros. El mundo de los rallies, Javi, es caprichoso a veces y no lo sabemos. Carlos Sainz ganó las 6 primeras pruebas, no, 5, ganó en el año 91 con el Toyota. Y luego no fue campeón del mundo, que fue Cancún. Oriol con el Deltona tampoco fue campeón del mundo cuando en el año que nació y ganó las 6 primeras. Luego la mecánica es caprichosa y Dani empezó dominando en Oznayo y en Potes y todo se complicó. Y no, pensábamos que iba a ser un paseo triunfal y se ha complicado. Yo creo que también sería injusto, bueno, pues teníamos Guriezo ahí y tenemos que tener Guriezo. Pues hombre, sí. Yo sé que ni a ti, ni a Dani, ni a mí nos corresponde que haya Guriezo, ¿eh? Ojo, tampoco, pero es que da un poco de rabia. Pues, hombre, siempre y cuando se haga unas condiciones buenas, con un nivel de seguridad bueno, con un equipo preparado para poder organizar bien el rally y afrontarlo bien. El Guriezo al principio de año estaba programado para principios de año, luego se ha dejado, se ha aplazado.
Ahora con el cambio de federaciones no sé yo cómo estará el tema. Y oye, es una decisión que tendrán que valorar y que se haga o no se haga, pues oye, tampoco es cosa nuestra. Nosotros si se hace, saldremos a por todas y hacer un rally de lo mejor que podamos. Y oye, pues si no se hace, pues nada, se acabó aquí el campeonato y a preparar el año que viene. Además este nos ha dejado. Hemos hablado antes, os he dicho que es un campeonato, yo creo que habéis hecho de menos a más, sobre todo puesta a punto del coche, que ya no es un juguete, es una máquina, es un coche de correr. Ya no, con todos los respetos, no es el Sasso que estabas acostumbrado a llevarle, ¿verdad? Claro, no, es un coche muy diferente, tiene mucha tecnología y así se ve que es un coche que tiene 200 caballos y planta cara a los que tienen 300 y ya le tenemos puesto a punto, medio cogido por la mano, que aunque este año no sea agudiezo, para el año que viene estaremos 100%. Oye, ¿estás contento con el coche ahora? Hombre, te voy a contar que después de ganar el rally, con todos los quebraderos de cabeza, pero el año ha sido muy duro, ¿verdad? Muy duro, tuvimos que abandonar el Caja, que era un rally que pasa en todos los tramos por aquí. Y quedarte en la puerta de casa tirado en un rally campeonato España, que sabes que lo puedes hacer muy bien, pues duele mucho. Y carreras como la que organizáis vosotros, no poder salir porque no va el coche, pues duele y sobre todo en el campeonato afecta mucho el resultado. Javi, pero también dice mucho del equipo, saber, habéis estado ahí, puedo o no puedo, ¿para qué voy a salir a correr? Si el coche no sale, no voy a estar por obligación. Las cosas a veces se hacen, los cimientos hay que hacerlos desde abajo. Y las cosas al final han demostrado de que sí que es verdad. Se guarda, se trabaja en el coche y luego pues... puedo correr. Sí, eso lo hemos hablado mucho Dani y yo. Hemos empezado las tres primeras carreras dando fallos el coche, con problemas. Hemos intentado solucionarlo, no ha habido manera y ha llegado un momento en el que Dani y yo decidimos y dijimos, mira, esto hay que dejarlo bien, hay que hacer las cosas bien y cuando esté el coche, pues rodar con él, hacerte a él y intentar hacerlo lo mejor posible. Javi, yo creo que además un año tan difícil. Difícil para vosotros como el equipo, el arranque. Y la polémica, no la polémica, no sé, aquí en Cantabria somos diferentes muchas veces. Los RR, que empezamos con tres consecutivos. Oznayo, Potes y Puente Arce, el Churi y Renedo. No volvió a haber más, tampoco. También un poco el ambiente enrarecido, porque eso también enrarece el ambiente, ¿verdad? Sí. Y además a nosotros, pues mira, da la casualidad que a los que no hemos podido salir a puntuar a los Rally Sprint, que no hemos podido correr con el coche, automáticamente nos hemos quedado fuera del campeonato de Rally Sprint. Cuando íbamos a principio de año íbamos muy bien el campeonato de Rally Sprint. A mí en una parte me parece bien porque fomenta que participe más gente, pero hay otra parte, por ejemplo, que a mí me perjudica porque yo tengo mi 205 para correr. Yo este año pensaba correr con Dani los rallies y hacer algún Rally Sprint yo. Si le unen a los rallies, automáticamente yo ya no puedo hacer los Rally Sprint, con lo cual tiene una cosa que me perjudica y otra que también está bien. Pero bueno. Y como pilotos, como un equipo, ha habido 9 rallies este año al final, ¿eh? ¿9? Es mucho, Dani, ¿crees tú? Hombre, no es que sea mucho, que yo ya sé que tú quieres correr y yo quiero que haya rallies. Pero para una región como Cantabria, 9 rallies, un campeonato regional, el bolsillo, la mochila tiene que pesar, ¿eh? No, a mí me gusta que haya rallies, pero sobre todo yo lo que busco es que les haya más separados, no cada una semana, la siguiente y después 3 meses sin hacer nada. Yo creo que un rally al mes sería lo ideal. Sería lo ideal, ¿no? Sí, eso sí. Además, hay rumores que vuelve el de Pisoña. No es ninguna mentira, amigos. Vuelve el de Pisueño, os lo digo yo. Bueno, pues yo espero que sí que vuelva. A mí es un rally que me encantó. Yo corrí a la BC Goodrich cuando se hizo el Pisueña y, oye, a mí me gustó mucho y hice un buen resultado. O sea, que yo encantado de que vuelva. Bueno, pues yo creo que ya habrá tiempo. A ver si hay Guriezo. Si es lunes, lo vamos a ver. Ya la semana que viene. ¿Ya habéis ido a entrenar? ¿No sabéis? Como país, no gastéis dinero a lo tonto. Claro. Pues acaso. Total, si los tramos de Guriezo ya los has corrido, ¿no? Menos uno, que leí que uno habían cambiado, que habían puesto por secadura o por ahí un tramo y ese no sé por dónde va. Bueno, pues nada, vamos a esperar a ver, ya veremos a ver. Una pena que quitarían un montón, que es el tramo mítico de Cantabria, que le quiten. Imagínate un regional sin tramalón. Pues igual que un ton. Igual, ¿eh, Javi? Sí. Vaya. Que es un placer haber estado aquí, que he disfrutado desde Valpantena, que os eché de menos. ¿Tú sabes lo que es estar en un rally y no tener que poner cámaras, que no mirar el horario, dónde va? Y siempre Javi me riña porque dice, tienes que apuntar dónde pones las cámaras, las de Electrónico Live. ¿Dónde las pones? Porque luego se me olvida, no acuerdo y venga a llamar a uno, a otro y tal. Pues no, oye, pues que hay veces que se me olvida. Pero bueno, os eché de menos, así todo. Y encima, desde Italia no funcionó bien el internet. Kini, ahí le fui testigo yo como te felicitó. Casi que lo grabé yo. No te cuento dónde estábamos cuando te felicitó. Mejor no me lo cuentes. No te lo cuento. Pero lo pasamos en grande. Me imagino. Pero te puedo asegurar que estuvo pendiente de ti desde la ceremonia de salida el viernes.
Kini le encantan los rallies y se preocupa siempre, siempre pregunta, es un tío que da gusto con él y desde aquí mandarle muchos saludos a él y que el año que viene seguiremos, se lo merece, claro que sí. Es el jefe del equipo. Y ayuda y todo lo que puede y un 10 por él. Este año hay que echarle una mano, que va a hacer el rally solidario aquí en de Puentearce, se viene a Sarón. Hay que traer garbanzos, lo que sea, leche, comida y si traemos dinero no pasa nada, que también lo vamos a... que alguno lo va a necesitar. Que ha sido un placer. Igualmente. No veas, Javi. McKinnon, como todos le conocemos, ¿cómo ha disfrutado con vosotros? Y él estaba más pendiente. Yo, en un momento, me olvidé de relojes, de todo, que también a veces me gusta disfrutar. Así que nada, mirad lo que os voy a dejar un vídeo, ahora que os despido, un vídeo de Valpantena, otro más. Porque soy, mira, además mira qué chaqueta me he traído. Aunque sea del 2015, antes me dice mi primo que era del 2015. Digo, claro, joder, aunque estemos en el 16, no pasa nada. Gracias por estar aquí, ¿vale? A los dos. Nada, gracias a ti, Toñín. Seguimos aquí en el Paz La Corte y es buen momento para recordar el culpable de que todos los lunes se hable de rallies en Popular Televisión, Neumáticos Antonio. El mantenimiento, las ruedas, los tubos de escape de acero inoxidable, la UBI móvil, que si tenemos algún problema, ese taller mecánico, ese puerta a puerta, servicio que nos van a buscar el coche, que nos le hacen la revisión, nos le llevan incluso a pasar la ITV. Es el mejor patrocinador que tenemos y el mejor puesto a punto para nuestro coche, moto, furgoneta, camión, cualquier que sea nuestro automóvil, ya lo sabéis. Neumáticos Antonio es el patrocinador de Rally TV.
viendo yo desde Italia allí las de Valpantena. No me llevé ni el BMX 10 sin límites porque le había allí. Por eso no me llevé, me llevé la 1 matrícula también. Y siempre que venimos aquí a la corte tiene que haber alguien de la, no sé si sí, de la penilla. De la cueva. De la cueva, vale. Por eso te lo he preguntado, ¿eh? Has visto que sí. Te lo he hecho con interrogación. Oye, uno viene desde Oruña y también de Solares, que ya... César, buenas. Buenas. Gracias por estar aquí con nosotros en la corte. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis ya juntos? ¿Corriendo de pareja? Esta es la tercer año. ¿Tercer año? Sí, ya, completo, sí, sí. Poco a poco ya... aunque nos hemos acostumbrado a que salgan bien las cosas, pero qué difícil es, Javi, que salgan bien las cosas, ¿eh? Pues sí, tú mismo lo has dicho. Macho, yo el otro día estábamos ahí en Italia y lo hablábamos, ¿no? Que tú estabas ahí luchando cuarto, quinto, sexto, estabas ahí haciendo esas ganas y era una cosa normal, pero uno normal para el de la cuneta, pero adentro con el casco y el Hans, eso tiene que ser muy difícil. Sí, la verdad que, a ver, el coche nuestro es un coche modesto, muy fiable, pero modesto. Y los tiempos salen a base de sacrificar, o sea, digamos que no dejamos nada atrás. En este rally, sobre todo, hemos corrido mucho, hemos arriesgado y ha salido bien, pero lo mismo puede salir mal. Oye, yo siempre les digo a los Mazón, que son dos hermanos encantadores, los Lolo, los llamo. Mm. Y siempre me acuerdo de tu padre. Sí. Que el taller vuestro es Lolo por tu padre, ¿no? Sí. Y este hombre dirá, sí, yo ya sé que en la cueva no se ve Popular Televisión, pero bueno, algún día le llegará el eco y yo siempre le llamo a los Mazón, los Lolo, y él me dice que somos los Mazón, que el Lolo es el del coche. Digo, por eso, porque me hace mucha gracia a mí, hay que hablar más de los patrocinadores, ¿verdad que sí? Claro. Sí, al final son amigos y pues nos echamos un cable los unos a los otros, sí, efectivamente. Sí, la verdad es que este año nos pareció más difícil que el del año pasado, quizás llovió más y bueno, hubo que arriesgar mucho para poder estar en los tiempos de cabeza. El año pasado igual no hubo que arriesgar tanto, pero bueno, eso conllevó también este año tener algún sustillo que el año pasado no tuvimos, pero bueno, al final el resultado fue positivo. Cosa que se lo dices, porque eso de ir en el copiloto, ir cantando, tira para un lado, para otro, el piloto todavía la libré, pero los copilotos muchas veces los sustos no los ve, o se ven siempre. Sí, muchas veces no los ves, pero te das cuenta de ello, ¿no? Y en ese momento, pues bueno, haces un respiro y dices, y casi que tienes un segundo para rezar y decir que no pase nada y que todo salga bien. Javi, ¿satisfecho con la temporada, cómo ha ido? Sí. Porque habéis repetido otra vez la Challenge Rally Car, habéis estado ahí, habéis estado peleando. Y una vez más, a ver si estaba en lo más alto. Yo creo que eso cuesta. Sí, a ver, la temporada ha salido de 10, por decir así. El seguir en la Challenge Rally Car, pues al final, con el coche que tenemos, es que no puedes optar a otra cosa. Sí, es del año, no sé, 97, por ahí. El tema es que con el coche que tenemos, de correr la manera más asequible posible. Porque al final, con Rally Car, estando en tiempos de cabeza, los premios que tenemos pues nos compensan a la hora de coger ruedas y coger repuestos, pastillas de freno. ¿Hay que atrapar algo? Efectivamente, correr de la manera más económica posible. Ahora que dice Javi esto, tenemos aquí, llevamos 2 años con la Copa Michelin. No hay, ¿vosotros escasean los premios en metálico, premios más que sea un poco de aceite para cambiar el aceite del motor, lo que sea? No sé, un poco de gasolina que hay en la Copa Michelin, por ejemplo, vosotros también tenéis vuestra contraprestación. Esas cosas las deberíamos de dar más valor, ¿no lo crees tú? Porque es que yo creo que a veces somos un poco egoístas y todo nos parece poco, pero es que no hay más. Claro. ¿No crees tú que deberíamos de valorar más? Es que lo que acaba de decir Edu, es que los premios que tenemos, que tal, ¿no? Claro, de hecho nosotros desde que empezamos nos fijamos en esa copa pues precisamente porque había un poco de premio y decidimos seguirla por eso, porque también es una ayuda para seguir corriendo, el estar de competir y además, si las cosas van bien, poder recuperar algo en premios, ¿no? Claro, claro, sí, la verdad es que es de agradecer que haya gente pues que promueva cosas de estas, ¿no? Eso es lo que tiene que ser, ir poco claro. A poco promoviendo y intentar apoyar, pero luego hay guerra total. Que si las ruedas son malas, que si son buenas, que bueno. ¿Qué más da? Si corremos todos con las mismas. Claro, ¿no? Efectivamente, en el caso de la Copa Nuestra llevamos todos el mismo compuesto y las mismas pastillas de Maricón freno. El último. Efectivamente. Claro. Escucha, además, mira, por ejemplo,
otra de las cosas. Por ejemplo, los Dacia. ¿Tú no has visto cómo al final de temporada siempre ha habido 3-4 Dacia y gente que no ha corrido nunca? Que si el coche es malo, joder, pues uno que empieza tiene que empezar con un coche bueno, madre mía. Claro. Nunca van a poder demostrar nada, ¿eh? Claro. Sí, además, mira, en el caso de los Dacia son coches muy, muy básicos, pero corres contra gente en igualdad de condiciones. Entonces, lo que hay que ver es que gana el mejor piloto en ese caso, porque los coches son todos iguales. Serán una mierda, entre comillas, pero son todos iguales. Entonces, con la gente que te mides, vas en igualdad de condiciones y al final lo que hay que valorar es el pilotaje. Claro. Satisfecho con el resultado del sábado, mucha penalización había también, pero bueno. Sí, a veces, Javi, perdona, es un poco cosas del destino. Estamos ahí, como estamos, hombre, yo ya sé, pero yo creo que. Estamos satisfechos con el resultado porque, a ver, los tiempos quedan reflejados. El tema es que en el tramo 7 hubo un accidente y nos aplicaron el tiempo de un piloto que iba por delante nuestro. Que ese tiempo para nosotros no era un tiempo bueno, pero así es el reglamento, se siguió como era, lo intentamos reclamar y no hubo nada que hacer, pues ya está, es el reglamento, hay que seguirle. Bueno, también hay que hacer un poco valor de cómo ha ido la temporada, los tiempos y tal, oye, claro. A veces igual un rally por el reglamento, claro. Pues te ves perjudicado por cómo, pero claro. Bueno, ¿no? Nos dio un poco de rabia porque después de haber arriesgado tanto durante todo el día, Pues el que por una cosa de esas ajena a nosotros, que nos veríamos un poco retrasados en la clasificación, bueno, que un quinto puesto está muy, muy bien, ¿no? Pero bueno, podía haber sido un poquito mejor. Y nos dio rabia sobre todo eso, que ves que has arriesgado mucho durante todo el día y que al final por una decisión de esas, pues que te veas un poco retrasado. Pero bueno, hay que aceptarlo, el reglamento es así. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un día por unos y otro día por otros. Sí. O sea, todo, cuando hablo de equipo, todos, vais todos en comuna, ¿sabes? Eso qué bonito es. Y muchas veces yo veo la relación, lo veo todo un poco desde la barrera, un poco desde la valla, ¿no? Y yo veo que, joder, eso es una piña, eso es muy bonito, que ya llevéis años así, no es esta temporada ni la anterior. Sí, eso es. Dentro de la Challenge Rally Car, pues siempre intentamos poner las asistencias juntas. La verdad que la relación entre los participantes es cordial y buena entre todos. No hay ningún, vamos, hay buen ambiente y buen rollo, que eso al final es lo que llevas adelante. Aquí nadie va. Pues bueno, alguna vez sí que se lo he ofrecido, él no ha sido el que ha decidido cogerlo. Sí. No, la verdad es que a Mario se le ofreció alguna ocasión, él no ha querido, pues por miedo también a romperlo, a chocarle, porque veía que estábamos en la copa y dice, a ver si os le voy a tal, y luego no podéis seguirle ir a la siguiente carrera, y él mismo dijo que no le apetecía correr con el coche. ¿Te vas a llevar BMX X10 sin límites para Ecoblog, para limpiar ahí el trabajo? Muchas gracias. Javi, no tengo más. Yo ya lo uso en el taller también. Así, ¿eh? Sí. Pero vas a usar un bote regalado por, no por mí, por Domingo. Mejor. ¿Y has probado en ello o no? Como sí, decía, sí. ¿Eh? Lo tengo hace bastante ya. Se lo lleva todo, mejor. Entonces sí, Domingo, ves cómo los amigos de los rallies te apoyan y te quieren. Que lo sé yo, Domingo, que te quieren todos estos amigos míos. Eso sí, también, para que veáis que las eunomatrículas no cortan. Mira, Javi. Yo, Javi, César, perdona. Ahora sí, Javi, ¿ves? No cortan. Esta es la que tienes ahí en el taller Lolo, la Karcher, la lavas y no se rasca. No como esas de hojalata que se caen los números ondulados. El código de barras del Sasso. Aquí le ponemos el que viene, ¿cómo se dice? La documentación. No, el número de bastidor viene aquí, que ese es el código de barras. Uh-huh. Uno del mejor material. Y lo vais a hacer conmigo, pero mira. Te voy a decir, y porque no se rompe, y si se rompiera algún día, nuestros amigos de Unomatrícula nos regalan unos, amigos, mira. Mira, Javi, te quiero ver yo, que tenía unas ganas de verte doblarla. Si la doblas, no, al collarín. Si la doblas, mira, mañana estoy en talleres Lolo ahí, tú no vas a librar, ¿eh? Vas a limpiarlo y lo vas a limpiar todo. Al cuello, César, por favor, Dale, que no rompe. Bueno. Vosotros, yo ya que vivo al Pantena, os tengo que ofrecer el vídeo. Al Pantena, mira. Vaya rally. Grupos B, el Audi, Peugeot, Opel, Fiat, Lancia. Había todo menos Seat. Pero ¿sabes por qué? Los italianos se reían de mí porque había todo menos Seat, la marca española. Y digo, no, que traducido, Seat traducido al italiano es Fiat.
y claro, no les quedó más remedio que tragarlo. Había Fiat 131, Fiat 131, Fiat 124. ¿Cómo tiraron? ¿Qué me gustaría verte a mí con un 124 a ti? Bueno, pues no sé yo qué decirte. Sí, no, ya te digo, y un tracción trasera, hostias. Allí están tuneados, allí son como los Evos, ¿eh? Allí van por Evo 12 o 13. Y los M3 ni te cuento. Uno de esos me gustaría verte a ti. Sí, hombre, un coche de tracción trasera siempre tiene que ser divertido. Sí. ¿Por qué no? Gracias una vez más por haber dedicado un poco más a Rallys TV y que desde Italia, cuando estás corriendo en Euskadi, también estoy pendiente de vosotros en internet. Gracias. Muchas gracias. Y seguir trabajando. Gracias, ¿vale? Toñi. Y vamos que nos vamos. ¿Qué vamos a hacer? Por los pequeños, los AX y los pequeños también, pero también, que mírale qué contento, que el otro día me acuerdo qué cara puso cuando le dije que había marcado Scratch en Toranzo, sí, ¿te acuerdas? Sí, me hizo gracia, sí. No me lo esperaba yo, ¿cómo no? Fuiste si se lo dijiste? Me cago, no. Digo, oye, ¿qué ha pasado aquí? No, pues, Esto me corre con un AX rojo. Y ha ganado en Ribamontán la Copa y la Copa Novo. La Novo son los de la Corsa. Tú has ganado la Copa X que organiza mi compañero Ángel Torío. Eso es, sí, sí. Bueno, no, tampoco. No. Tú además, un mundo que los rallies los conocías, pero no desde dentro, corriendo, ¿no? No, desde bien chiquitín siempre he tenido ganas de correr en rallies, desde que era así. Siempre me han encantado, es lo que me ha mamado en casa desde pequeño también, con mi padre. Entonces, bueno, con la ilusión hemos ido haciendo el coche, con el presupuesto siempre justo, el coche siempre justo también. Sí. Y al final, pues… Es que si el dinero abundaría, tendrías un… No sé, te iba a decir un integral, eso decíamos primero. Tendrías un rallycar. Una X seguro que no. Bueno, tú no sabes que se empieza por la base y que hay que ir… Por eso, hay que empezar así. Hay que ir haciendo 100 kilómetros. Eso es. Primero empecé en slalom, hace 2 años, cuando compré el coche sin barras ni nada. Y ya después, pues el año siguiente hice un par de subiducas. Y fui a acabar de hacer mi cruces el año pasado y en el segundo tramo, tercer tramo se nos rompió. Despaciuco todo, de rodaje. Luego ya, pues este año digo, vamos a salir un poco más. Y lo intentamos en Cieza, se rompió, no funcionó, el primer tramo no funcionó más. Y después ya, pues la lo que hemos podido. Hay que ponerla a punto. Oye, la vieja maquinaria. Y bueno, el Cochuco contentos, muy agradecidos, nos han ayudado mucho y aprendes mucho haciendo el coche, aprendes mismamente funcionando con el coche, haciéndole,
ya vas aprendiendo muchas cosas, gente que te ayuda. Es bonito solo hacerlo, es bonito ya. En Toranzo te voy a poner un falta. En Mil Cruces no, porque no estuve. Pero en Toranzo te tenía que poner una falta. ¿Qué pasó? Mira, la unomatrícula que no la tenía en la X, pues hay que ponérsela. ¿Qué te parece? Yo te la regalo, para que no sea ese fallo. Bueno, entonces sí, la ponemos. Que te voy a explicar. Te lo voy a explicar a nuestros amigos. Uno, ¿sabes de qué es? De buen material, el mejor. ¿Aquí lleva un código de barras? No, esta no la tiene porque esta es 1-2021, no. En la que tú vas a tener el X va a tener el código de barras. Aquí, el código de la documentación de tu coche. El número de bastidor. Va a ir aquí. Para que vaya correlativo. Encima, esto lo vas a poder lavar con la Karcher, allí donde Nacho. Sí. En Rumoroso. En Rumoroso. Sí. En la Karcher de Pima. No se va a desgastar. Si vas a Reynosa, si vas a Potes, con la Lada, con todo, nada. Además, mira, estas no cortan. Mira, no cortan. No corta nada, nada. Eso detalla por si pillas a la gente, ¿sabes? Sí, nada, claro, no vas cortando. Además, mira, y lo mejor de todo, que no se rompen. Mira. Buena matrícula. Mira, comprueba tú si es buena o no. Quiero... A ver si es buena. No, espera, con el cuello. Cochi. ¿Ves? No. Pega las dos pantas. Me da miedo a ver si. No. Ahí va. Buena matrícula. Oye, ¿cómo empiezas en el X? Cocho ya le tenías. Por la copa. Y por Nacho. Nacho me dijo, oye, mira lo que he encontrado en mis anuncios. Y yo tenía un poco de dinero ahorrado. Habré dicho que te dejaba el BMW. El BMW igual se me pasa de fuerza, igual. Entonces dije, coño. Y hace ya 3 años, cuando empecé a donde Nacho. ¿Con él corrías en el plano? Sí, con el mismo coche siempre he estado. Y entonces le vio y le dije a mi padre, hay que ir a por este coche. Mira lo que vale. Vale, venga, pues vamos. Y tenía un 1400 de serie con carburación y embrague cerámico. Y árbol de levas también tenía. Nada, bueno, lo que tiene el Twike. Eso luego me lo dices aquí en la corte. Sí, en la corte también, me lo dices luego a mí, pero que yo no soy. Pero estos amigos míos que no les importa lo que tiene el Twike. Bueno, al final le trajimos y pues le he ido haciendo yo poco a poco. Sí, sí. Nacho me regaló las barras. Nacho siempre estaba ahí, siempre. Siempre, ¿no? Siempre estaba ahí. Qué gran persona. Luego el motor le cambiamos, me lo ha hecho Pedro Piña, muy majo también. Amiguetes, siempre entre amigos, trabajando con el coche. ¿Qué sería este mundo sin los amigos? Nada, nada. Como no tenemos dinero, pues los amigos tenemos, ¿verdad? Sí, si no, no puedes hacer nada, ¿no? Sí, sí. Pero ¿y bueno? ¿Y el equipo el día del rally, tú y el copiloto? Sí. ¿Y las novias? Sí, sí. Falta un poco de equipo, sí. Falta ahí un poco de equipo, pero bueno, ahora ya con Matramanía, vamos a ir al año que viene ya un poco más serios. Sí. Hemos ido a aprender un poco, el año que viene ya vamos a correr un poco más. Eso es. Vale. Bueno, pues eso. Yo creo que y el Mil Cruces que rally más difícil, ¿no? Sí. Además empezaste fatal, que empezaste con seco. Tú estás chalado. Fue un fallo técnico ahí a la hora del tiempo porque tuvimos muchos problemas con el coche la semana anterior. ¿Para dónde miraste? ¿Para el sur? Para el suelo. Miré para el suelo de casa, estaba seco, digo, sí. Pues nada. Sí. Pues nada, bueno, después montamos agua y perfecto. Encantado. Luego se rompió el limpiaparabrisas. Fue un problema. En el último tramo fuimos sin limpiaparabrisas y las luces no alumbraban nada, ni sin parrilla ni nada. Y poco a poco fuimos a acabar. Pensábamos ya, digo, ya no ganamos ni nada, pero bueno. Y al final sí, el tiempo sumó y valió. Así que más que ilusionados acabamos el rally. Te lo mereces. Bueno, hombre, poco a poco. Sí, ¿eh? Oye, aparte de Nacho que te ha echado una mano, las labores tuyas, ¿hay algún patrocinador que haya que mencionar? Sí, nos ayudó en Toranzo un buen amigo mío que va a abrir un bar, todavía no lo ha abierto. Hay que inaugurar. Sí, en cuanto le inaugure, bajo el coche para allá. Nos ha ayudado también el Bar Time, muy importante para el Mil Cruces, Carpintería Ríos, que hay mucho que agradecérselo. Y Matramanía, pues, es la empresa de la familia y siempre con ellos. Escucha, te voy a regalar para que limpies un X10 sin límites. BMX10 sin límites, amigos. Esto emulsiona, desengrasa, desincrusta, recupera e higieniza, Pochi. Esto vas a limpiar el coche. Vas donde Nacho mañana y le limpias ahí un poco y va a decir, este taller de carrocerías es otro. Tendré que regalársele con todos los favores que me está haciendo el hombre. Pues hay que ir un día y eso. Llévasele. Este es para ti y se le vamos a regalar a él, ¿vale? ¿Vale? Dile que limpie eso y si no, que limpie la tapicería del BMW que viene, que es precioso. Y si no, en su casa, donde él quiera. Que esto
Esto es un producto de limpieza para todo, amigos. Lo que haga falta. Todo menos para el cuerpo humano y la piel. Ya lo sabéis. Pochi, esto te lo voy a regalar, aunque sea para... No, te voy a regalar... Te voy a llevar uno yo allí, que vivimos allí al lado, y te lo voy a regalar. ¿Qué te parece? Hecho. A ti y a Nacho. Pues muchas gracias por estar aquí y por tu simpatía. Vale, muchas gracias a ti, que me has llamado y te has acordado de mí. Y vete poco a poco. Hazme un favor, el año que viene no mires nunca en los tiempos. El año que viene solo. Ya sé que va a ser un año muy largo, entonces. No mires los tiempos, haz kilómetros. Sí, hay que rodar y rodar. Rueda y no chocarse, muy importante. Muy importante. Para eso no miren los tiempos, ¿vale? Sí. Bueno, poco a poco. Gracias. A ver qué tal se da. Gracias por tu simpatía. Gracias a ti. Una vez más. Hasta luego. Bueno. Y ya dice a luego, pero es que vamos que nos vamos, hay que marchar. ¿Tú lo de los grupos B cómo está? Muy bien. ¿Te gusta? Ay, 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 ay. La mía Italia, Valpantena. Ahí tienes. Te le voy a dedicar a ti, ¿vale? Este vídeo. Nos vamos con la Italia y la semana que viene nos vemos. Veremos a ver si hay Guriezo o no. Hoy es lunes. Hasta la semana que viene, chao.